Buenos días, ¿cómo está? Qué bueno. Qué bueno. Fíjese que qué privilegio tenemos de poder estar juntos aquí y disfrutar de la palabra de Dios, ser edificados de acuerdo a lo que Él quiere construir a través de su Espíritu en nuestras vidas. Y yo pido que Dios abra los ojos de tu entendimiento para poder afirmar tu vida a través de su palabra, a través de su espíritu. Y hoy quiero compartir, pareciera un tema muy sencillo, pero creo que es importante para que estemos más afinados en cuanto a la trascendencia de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y de lo que tenemos que hacer como hijos aquí en esta tierra. Y yo quiero hablar de la trascendencia de la salvación. Cuando uno escucha salvación, pues obvio dice, ah, pues que Jesús vino y murió y dio su vida, ¿verdad? Pero hay cosas muy interesantes y yo creo que importantes que debemos reflexionar el día de hoy. Y quisiera hacer una conciencia de ese privilegio que tenemos tú y yo de participar de esta salvación tan grande a la cual Dios ha preparado para que tú y yo pudiéramos entrar en ella y vivir en ella. Así que yo quiero compartir con ustedes acerca de la trascendencia de la salvación y también quiero mandar un saludo a todos los que nos están viendo a través del internet. Un saludo a todos ellos, denle un aplauso por favor. Qué bueno que se unen con nosotros para ser edificados. El apóstol Basilio, el pastor Gerardo están en Chihuahua, están allá en un camp, están dando de lo mucho que Dios ha depositado en ellos. El pastor Benjamín está en la ciudad de Dallas y bueno, me dejaron solo hoy. Nah, no se crea, no es cierto, no es cierto. Estamos contentos de estar aquí y poder meditar en la escritura. La escritura nos narra la historia, toda la escritura, todo el Antiguo Testamento nos narra la historia del plan de Dios para la humanidad. Nos habla del propósito eterno de Él, que Él había diseñado desde antes de la formación y la creación de todas las cosas. Nos la declara ahí en las escrituras, en forma de sombras y en forma de figuras. Ahí están. Pero hablan acerca de esta salvación que vendría a afectar toda la humanidad, esta salvación que traería una reconciliación entre Dios y el hombre que Él había creado y que se había apartado de Él. Esto no fue algo que tomó a Dios por sorpresa, era algo que Dios ya tenía, ya sabía en su presencia lo que iba a pasar y Él ya había previsto desde antes de la formación de todo una salvación donde tú y yo podamos participar de ella y tener parte en su propósito eterno. Entonces, todo el Antiguo Testamento anuncia la promesa de salvación para la humanidad. Todo es a través de Cristo. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, todo podemos ver siempre sombras y figuras que hablan de Cristo, que traería esta salvación. Y quiero que meditemos en este pasaje de Primera de Pedro, que tenemos Primera Pedro 1:10. Vamos a estar viendo versículos del capítulo 1, del capítulo 2 de Pedro y cómo él describe ahí esta salvación tan maravillosa, de la cual tú y yo tenemos que tener una conciencia clara de lo que sucedió ahí y cómo afecta toda nuestra vida y todo nuestro ser por toda la eternidad, porque es una salvación eterna. Y dice así: los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes, eso está hablando de nosotros, estudiaron cuidadosamente esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuál circunstancia se refería el Espíritu de Cristo que estaban, ¿dónde? En ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no estaban sirviéndose a sí mismos, sino que les servían a ustedes, diga a mí. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo.
aún los mismos ángeles anhelan contemplar, note eso, estas cosas. Entonces vemos aquí al apóstol Pedro escribiendo y dice que los profetas, aquellos que hablaban, y dice que estos profetas, que un profeta es alguien que puede interpretar los misterios escondidos, las cosas que no son reveladas a los hombres, que tienen que ver con el propósito eterno de Dios, o declarar las cosas que vendrían en el futuro, o también un profeta declara las realidades de lo que Dios está haciendo. Estos profetas, dice que lo hacían diligentemente. Ellos buscaban descubrir cuidadosamente, dice la palabra ahí. Ellos cuidadosamente analizaban, buscaban, y el espíritu que estaba en ellos entonces les reveló. Les revelaba la salvación, lo que vendría para nosotros en este tiempo. Esos profetas, como vemos que anunciaban la venida del Mesías, el reino de Dios, vemos a un Daniel hablando que era una piedra cortada del cielo que venía y desmenuzaba toda una figura. ¿Se acuerdan del sueño que tuvo aquel Nabucodonosor? Y venía esa piedra y entonces desmenuzaba todos esos reinos, y esa piedra que empezaba a crecer y llenaba toda la tierra, hablando de Cristo. Todas esas visiones, todas esas cosas que les eran reveladas del reino, del establecimiento de esta salvación que Dios produciría, era a través de esas personas, de estos profetas. Pero vemos también a un Isaías profetizando acerca de los sufrimientos de Cristo. Vemos también a un Juan el Bautista, que él le tocó hablar de las realidades de aquel que ya había venido, que era la promesa, que era la salvación que se esperaba. Por eso Juan, en Juan 1:6 dice: hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Juan 1:29 dice: dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Juan el Bautista diciendo esto: enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Fíjense cómo es este profeta Juan, una que también cuidadosamente indagaba, cuidadosamente veía, analizaba cuál era el tiempo, cuál era el momento. Veía a los profetas anteriores lo que dijeron y dicen: viene alguien, enderecen su camino, como dijo el profeta Isaías. Y luego este hombre, ya en la realidad de lo que estaba sucediendo, dice: y en el siguiente día Juan vio Juan a Jesús que venía a él. Esto lo está diciendo en Juan 1:29, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije. Este. Entonces vemos cómo el ministerio profético no solamente anunciaba las cosas que vendrían, sino también anunciaba las realidades que ya estaban presentes, porque en ese momento Cristo estaba ya presente, ya había nacido, ya había crecido, estaba empezando a desarrollar su ministerio, y Juan se le fue revelado por el Espíritu profético, por el Espíritu de Dios, y dijo: este es el Cordero, esta es la salvación que Dios ha preparado, este es. Entonces, en este pasaje que leemos, vimos a los profetas cuidadosamente buscar diligentemente hasta encontrar. Dice que investigaron los tiempos y las circunstancias. Los tiempos, está hablando de los cronos de Dios, los momentos de Dios donde incursionaría aquí en esta tierra, en nuestro cronos, el kairos de Dios más bien, que querían los tiempos, los analizaban, y por el Espíritu se les revelaba que ese vendría en un cumplimiento. Note que ellos investigaban, ellos ponían su parte, pero el Espíritu que estaba en ellos revelaba a sus vidas. ¿Cuánto más hoy también, en la realidad que vivimos del nuevo pacto y participamos del Espíritu de Cristo, usted tiene que indagar, usted tiene que conocer lo que ahora posee en Cristo Jesús, en sus realidades?
El Espíritu de Cristo eterno les revelaba a ellos los tiempos, las circunstancias, y dice que les revelaba la gloria que vendría después. Recuerde que el apóstol Pablo después nos escribe y dice: Cristo es la gloria en ustedes. Esta es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Entonces, estos profetas, acá en el, cuando todavía no vendría, venía esa realidad, ellos por el Espíritu pudieron ver lo que iba a suceder. Ellos podían ver la trascendencia de la salvación y de lo que pasaría en la creación de una nueva iglesia y un nuevo hombre en la tierra. Ellos podían ver a Dios habitando en los hombres a través de su Espíritu. Se les fue revelado la iglesia, les fue revelada la piedra viva y la piedra angular que sostiene el edificio espiritual, que es la iglesia, que somos cada uno de nosotros como templo santo, donde nosotros ahora somos piedras vivas, al igual que es piedra viva Él, como dice la Escritura. Ellos lo pudieron ver, les fue revelado. Lo más tremendo es que no era para su tiempo, era para tu tiempo. Tú estás participando de la realidad a la que a ellos se les reveló, pero no podían participar de eso. Imagínate el privilegio tan grande que tú tienes de participar de este Kairos de Dios, donde esa salvación fue expresada y donde tú eres parte de esta iglesia, que ellos pudieron verla, pero no pudieron experimentarla como nosotros. Dice que ellos vieron la gracia reservada para los hijos, para nosotros. Pudieron ver el panorama y ellos entendieron que nos estaban sirviendo a nosotros a través de lo que estaban haciendo, de esa indagar, de ese revelar. Entendieron que pues mi propósito, mi asignación ahora es poder declarar esto que viene para aquellas generaciones que van a disfrutar estas realidades de esta salvación tan grande que viene a sus vidas. Y dice que nos servían a través de esto. Note que el ministerio profético, aprovecho para explicar un poquito eso, está para servir en la edificación de la iglesia. Solamente para servir, para firmar y para declarar. Dios lo estableció así. Segunda de Pedro 1:19 dice que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque toda la profecía, todo lo que Dios declaraba por el Espíritu de Cristo, lo único que declaraba era lo que Cristo iba a hacer y la salvación, el propósito eterno de Dios. No hay nada con que Dios me reveló porque yo soy y me dijo, es para la edificación de la iglesia y del propósito eterno de Él. No hay interpretaciones privadas, todo va a hablar de Cristo, va a exaltar a Cristo, va a construir más de Cristo en la vida de otros. Por eso la profecía no es traída de voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y lo que te va a inspirar el Espíritu es a construir a Cristo en la vida de otros, en ver a Cristo en la vida de otros, cómo está siendo Cristo formado en la vida de otros. Ahora, si estas personas estudiaron la salvación con gran diligencia, imagínate nosotros, como les mencionaba hace un momento, que tenemos la plenitud de esta realidad del nuevo pacto,
que ellos quisieron ser parte, pero no les tocó vivirlo. Ahora tú y yo, que participamos de estas realidades, no tenemos excusa para no indagar, para no profundizar, para no querer saber más de nuestra herencia y de lo que poseemos en esta salvación tan maravillosa a cual Dios nos ha hecho partícipes. De tal manera que dice el apóstol Pedro que los ángeles mismos las miraban. Dice, aún los mismos ángeles anhelaban contemplar, anhelaban participar, pero ellos no pueden participar de esta realidad porque ellos son seres creados. Pero tú y yo fuimos seres creados para ser habitación de Dios a través de esta maravillosa salvación. ¡Qué glorioso! ¡Qué maravilloso es esta oportunidad que Dios nos ha hecho vivir a ti y a mí en este tiempo y participar de esta salvación! No hay mayor amor más grande. No hay ningún nombre más elevado que pueda haber que el poder ser un hijo de Dios. No hay privilegio mayor en todo el universo, en todo el universo y en todo el mundo mundial, como dicen, que ser un hijo de Dios y participar de esta salvación. Salvación es soteria, es liberación, es preservación, es ser salvado, es ser rescatado. También tiene que ver con ser rescatado de enemigos. Cuando habla la palabra salvación, y en la escritura cuando vemos esta palabra salvación, tiene que ver con una salvación en el espíritu, una salvación eterna, tiene que ver también con una seguimos siendo salvados en el alma. Eso lo hemos se ha compartido en meses pasados. Si tú quieres conocer más de eso, ve a las conferencias de los meses pasados donde se puede clarificar a través de las escrituras cómo el gobierno de Dios comienza en el espíritu y va afectando toda nuestra alma y todo nuestro ser, de tal manera que ya no es el sentir humano de nosotros, sino el sentir de Cristo operando en nosotros, y es la naturaleza de Cristo, el dominio del Espíritu Santo en nosotros y el amor de Dios que gobierna todo lo que somos y gobierna todas nuestras emociones. Entonces hay una salvación que se va, que es progresiva, que va siendo trabajada, pero hay una que comienza, que es instantánea, que es un proceso que Dios trabajó en el Espíritu, en nosotros mismos, y que es eterna, de la cual participamos. Ahora, también habla, cuando usted lee las Escrituras, que menciona salvación, muchos pasajes en las Escrituras nos habla que la iglesia que estaba siendo perseguida, ellos esperaban un tiempo de salvación, un tiempo de liberación de los enemigos, de los judíos, de todos aquellos que estaban en opresión, que querían impedir que el mensaje del Evangelio corriera por todos esos lugares. Ellos esperaban una salvación también. Pero bueno, cuando hablamos de salvación que comienza en el Espíritu, que fue lo que me quiero enfocar un poco más, vamos a ver que la salvación es algo que proviene de Dios. Primer punto, podemos ver la salvación proviene de Dios. Él es quien salva. No voy a leer todos los pasajes que están ahí, pero me voy a concentrar en algunos. Y clamaba a gran voz Apocalipsis 7:10 diciendo: la salvación pertenece a quién? A Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Él preparó esta salvación, proviene de Él, de nadie más. ¿Cuál salvación? Un hombre que vivía alejado de Dios, con una naturaleza pecaminosa, una naturaleza errada al propósito, una naturaleza enemiga de Dios en su mente, la cual fue transmitida a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice la Escritura en Romanos. Pero Dios, en su sabiduría, en su misericordia, en su bondad, en su grande amor, ya había diseñado cómo nosotros podemos participar y ser restaurados para poder participar de esta salvación que proviene de Él. Una salvación que le pertenece a Él
solamente. Por eso cuando Jesús nació, podemos ver que José y María lo llevan al templo de acuerdo a los ritos de la ley, lo llevan al templo para presentarlo, y había un hombre llamado Simeón que estaba ahí, un hombre ya de edad al que el Espíritu le había revelado que no moriría hasta que viera esta salvación. De tal manera que vemos ahora a un hombre movido por el Espíritu a ir al templo cuando los padres de Jesús, de Jesucristo, llegaron ahí para presentarlo. Y cuando este hombre llega al encuentro de ellos, dice: ahora, Señor, conforme a tu palabra, han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, y la luz para revelación a los gentiles. Note eso. La salvación es una persona, es Cristo, que proviene de Dios. Lo acabamos de cantar. Es aquel que se hizo carne. La divinidad se encarnó, se hizo hombre y vino y habitó entre nosotros en humildad. Se humilló por amor. Por amor, para traer esta salvación a nosotros, para hacernos partícipes de esas realidades. Y este hombre Simeón entonces declara esas palabras: han visto mis ojos tu salvación. ¿Y quién cree que le reveló la salvación a Simeón? El Espíritu. Digo, él es. El único que te puede revelar a Cristo es el Espíritu. Por eso nadie viene al Padre si no le fuere dado. Nadie viene al Padre si no le fuere dado por Él. El único que te puede revelar a Cristo es el mismo Espíritu. Entonces, una salvación que proviene de Dios y que el autor de la misma es Cristo Jesús, que es lo que hemos estado diciendo. Cristo es el autor de esta salvación eterna. Hebreos 5:9 dice: y habiendo sido perfeccionados, vino a ser autor de esta eterna salvación. Dice, para todos los que obedecen. Bueno, note eso, que la salvación tiene que ser obedecida. Es un mensaje que tiene que ser obedecido. Tiene que ser creído. Más adelante vamos a hablar de eso. Hechos 4:12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos nosotros ser salvos. Cristo es lo que Dios proveyó para que podamos participar de esta salvación tan grande que los profetas hablaron, declararon y se maravillaron de lo que vendría, y que hoy tú y yo participamos en Cristo. Ningún sacrificio de humano o de cualquier otra persona, muy bien que se haya portado, nadie podía satisfacer la justicia de Dios más que Cristo mismo, que vino y cumplió a perfección la justicia de Dios. Por eso Él dijo: yo no vengo a abolir la ley, vengo a cumplir la ley, porque era la justicia perfecta que nadie con naturaleza de pecado podía cumplir. Pero Él que había nacido del Espíritu y tenía esa naturaleza que nunca había pecado, Él podía hacerlo. Y Él se ofreció, Él dio su vida para que tú y yo podamos participar de esa gran salvación. Nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo y la vuelvo a tomar. Y nos hizo partícipes de estas realidades. Entonces, Él es el único camino. Nadie más, ninguna persona, ni Mahoma, nadie, ni Gandhi, ni nadie que pudiera decirse: a través de mí pueden ustedes alcanzar una relación. Nadie, solamente Cristo, porque fue el que Dios proveyó su mismo Hijo para participar de esta salvación. La salvación entonces tuvo un precio que se tuvo que pagar.
la salvación, Él es autor de salvación, pero a la vez la salvación tuvo un precio para beneficiar a todos los hombres. No fue algo gratis, se pagó un precio para hacerlo gratuito a nosotros, pero alguien pagó. Alguien pagó. Y fue un precio alto. No fue un precio cualquiera. Ni, de hecho, ni las cosas más valiosas pudieran haber pagado esta salvación, como el oro o la plata o lo que sea, nada. Miren lo que dice 1 Pedro 1:18. Dice: como bien saben, ustedes fueron rescatados o librados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados, obvio, cargada de una naturaleza de Adán, donde viviendo así, pues vivían en desórdenes emocionales y etcétera, ¿no? Totalmente lejos de Dios. Dice: ustedes saben que fueron rescatados, salvados de ese tipo de vida. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata. No tiene nada que ver con cosas materiales, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto, dice. Cristo, a quien Dios escogió desde antes de la creación del mundo, por eso es una salvación eterna. Antes. Dice: se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio a ustedes para bendecirnos. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza entonces están en Dios. O sea, el único que nos pudo acercar al Padre fue Cristo, solamente Él. Ahora que se han purificado obedeciendo la verdad, requiere obediencia, requiere fe, requiere creerle a Dios. Y tienen, dice, ahora que se han purificado obedeciendo la verdad y tienen un amor sincero para con sus hermanos, esto quiere decir que nos hizo partícipes del amor de Dios. Ámense de corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Note lo siguiente en este pasaje, como ya lo he estado diciendo un poco. La salvación tuvo un precio de sangre, el precio de la sangre de Cristo Jesús. Sin derramamiento de sangre, dice la Escritura, no hay remisión de los pecados. Y Él pagó el precio, la sangre del Hijo. Dice: fue efectuada por Cristo, quien fue escogido desde antes de la fundación para nuestro beneficio, para que tú fueras partícipe de esto. Dios, por medio de Cristo, nos acercó a Él, y para que pudiéramos conocer al Padre, fue a través de Él. Hemos sido purificados por haber obedecido a la verdad. Nos purificó. Por eso dice la Escritura que Cristo, Él se presentó a sí mismo una iglesia, una novia sin mancha, una esposa sin mancha, sin arruga. Nos santificó, nos perfeccionó, nos justificó. Cristo, nuestra santificación, nuestra justificación, nuestra paz, nos reconcilió con el Padre. Dice, nos hizo recibir su amor y nos habilita para amar a otros. Esto es parte de la salvación. Fuiste salvo por Cristo, por lo que Él hizo, por la fe en lo que Él hizo. Fuiste justificado y participas de estas realidades, de su amor, de su gracia. Y dice que nos hizo nacer de nuevo también, de una simiente incorruptible. En Cristo,
somos nuevas criaturas. He aquí, lo viejo pasó. Dice la Escritura en Corintios que nosotros traíamos la simiente de Adán, pero ahora traemos la simiente de Cristo. Ahora tenemos la vida de Cristo en nosotros. Él nos hizo nuevas criaturas. Traemos la imagen del celestial, dice la Escritura. Traíamos la imagen de Adán, ahora traemos la imagen del celestial. Tenemos ahora otra ciudadanía que no es terrenal, es una ciudadanía celestial. Se te dio un pasaporte celestial. Tienes acceso a todo. La eternidad. Empezando aquí. Tenemos esa ciudadanía celestial. Somos ciudadanos del cielo. Pero Dios nos ha dado el privilegio de estar una temporada aquí. Nos ha dado ese privilegio de conocerle, de conocer esa salvación, de disfrutar esa salvación, de vivir con responsabilidad esa salvación, de crecer en esa salvación que Él nos ha dado. Somos parte de una familia eterna. Él nos hizo parte de la familia de Dios, dice la Escritura. Por eso naciste de una simiente incorruptible. ¿Qué es incorruptible? Algo que no es perecedero, algo que no se acaba nunca, nunca, que permanece para siempre. Por eso cuando leímos hace un momento dice: pero todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor, y está hablando de Cristo, es lo que está hablando ahí, porque esa es la simiente de la que habla en los versículos anteriores. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Si tú tienes a Cristo, tú permaneces para siempre. Tú tienes la palabra de vida, estás en Él, y puedes participar de esa eternidad desde ahora aquí en la tierra. Puedes conocer a Dios y acceso a las cosas celestiales. Somos parte de esta familia de Dios. No eres un hombre o una mujer cualquiera. Eres un hombre o una mujer con genética divina, con el Espíritu de Dios. Por eso en Pedro, en primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice: pero ustedes, dice, son linaje. ¿Linaje qué? Escogido. Genos, son una generación escogida que posee y porta una genética divina. Ustedes no son de este mundo. Tú no eres de este mundo. Aquí estás. Aquí estamos. Aquí nos dejó Dios con una misión y con un propósito. Pero tú no eres de este mundo. Obvio, lo que vivimos en este mundo lo vivimos de acuerdo a lo que entendemos que somos en Él, como lo vamos a ver más un momento. Pero tú eres linaje escogido, real sacerdocio, conforme al orden de Melquisedec. Tú eres un administrador de los recursos celestiales aquí en esta tierra. Ese es un sacerdote. Alguien que tiene acceso a lo divino, que administra las cosas del Espíritu. Ténganos los hombres, dice la Escritura, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, que ya nos fueron revelados por el Espíritu. Pero tú lo portas. Tú portas esa revelación profética de quién es Cristo. Tú has podido experimentar a Cristo. Te fue revelado por el Espíritu Cristo. Dios te escogió para que puedas participar de esta salvación y puedas administrar esta salvación también a otros. Por eso somos real sacerdocio también. No
nos movemos en las realidades de lo que somos en Él. Eso es ser profético. Cuando entiendes algo de lo que eres en Cristo y lo crees y lo vives, eres profético. Caminas en como un profeta, caminando lo que ya Dios dijo que tú eres. Y dice que somos linaje escogido, nación santa. Note eso. Él nos santificó. Nación santa. Y por eso Pedro dice: sean santos en todo lo que hagan. Note eso. La santidad se refleja en lo que haces. La santidad no es en el saco de mejor marca que tú traigas, o en los zapatos más chidos o más de marca que tú puedas expresar, o en el oro que puedas colgar. Nada de eso. La santidad que se muestra a través de los hechos, en lo que haces, se manifiesta la naturaleza que posees de un linaje escogido. Eso es andar en santidad. Por eso 2 de Pedro 2:5 dice: de este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Entonces, somos sacerdotes que ofrecemos sacrificios vivos, ya no de muerte, sacrificios vivos, acciones, que es Cristo en nosotros siendo expresado a través de las obras que realizamos, donde Él es el que lo hace a través de nosotros. Por eso Él es el que produce el hacer, el querer, por su buena voluntad, y hasta produce la obediencia también cuando te dispones. Todo lo hace Dios a través de nosotros, y ofrecemos como sacerdotes sacrificios espirituales a Dios en todo lo que hacemos. Linaje escogido, nación santa, real sacerdocio. Pero fíjate para qué. Eso, todas estas cosas que hablamos hablan de la posición y de la identidad que la salvación nos provee. Esta salvación tan grande y tan maravillosa, de la cual somos partícipes en Cristo, nos hace eso. Pero luego dice: para. Fuiste salvo. Para algo. Y dice: fuiste salvo, eres eso, para que proclames las obras maravillosas de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Misión. Tienes una misión. Tenemos una misión. Tengo una misión. Y la misión es hablar, divulgar. Y esta palabra no solamente tiene que ser con hablar o decir, sino que tiene que ver con modelar, porque es mostrar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas, de la ignorancia del propósito eterno de Dios. Nos trajo a conocer la salvación tan grande cual somos partícipes, y de su propósito eterno en nosotros, de tal manera que vivimos para Él y le expresamos aquí. Por eso nosotros estamos aquí como luminares en este mundo que no conoce la verdad de Dios, que no le ha sido revelado Cristo. Tú estás aquí para revelar a Cristo. Tú estás aquí para declarar lo que Cristo ha hecho, para que la gente vea lo que Dios puede hacer en aquellos que deseen obedecer. Por lo tanto, en 1 Pedro 2:12 dice: mantengan entre los que no creen una conducta tan ejemplar que lo que los acusan de hacer el mal, porque la gente pensaba que los creyentes o los hijos de Dios lo que hacían pues estaba mal, ¿cómo se van a comportar de esa manera? Eso no está bien. Pero dice que por sus buenas obras, ellos al observan las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Entonces estamos aquí para declarar, para que otros vean
para que otros puedan ver un estándar de vida que solamente Cristo puede dar y que es para ellos. Somos real sacerdocio, linaje escogido de Dios para declarar sus virtudes, a través de acciones de su bondad. Y donde quiera que nosotros estamos, las tinieblas se disipan porque portamos la luz admirable de Cristo. Nosotros somos influencia ahí, donde quiera que tú estás. Y esta salvación tan grande también nos da una conciencia de peregrinos aquí en esta tierra. Somos peregrinos y extranjeros, dice la Escritura, como mencionabas hace un momento. No es que ya nos queramos ir, no, como Pablo decía, o sea, pues al participar de esta vida de Cristo y de la vida del Espíritu, pues sería bien padre estar ya con Él allá, pero por ustedes y por la edificación de la iglesia, yo estoy aquí y quiero quedarme, porque sé que hay mucho trabajo que hacer aquí. Así estamos nosotros también, pero entendemos, tenemos una conciencia de peregrinaje. Un peregrino no es alguien que anda ahí a ver a dónde vamos, o sea, sabe su destino, sabe hacia dónde se dirige y va en esa jornada. Y tú y yo aquí en esta tierra hemos entendido claramente que mientras estamos aquí en nuestro peregrinaje, cuando dejemos este cuerpo y nos sea dada ese cuerpo espiritual celestial que la palabra de Dios habla en Corintios, mientras tanto nosotros, ese edificio espiritual que dice la Escritura se tiene reservado para nosotros, pero mientras estamos aquí nosotros entendemos que Cristo está siendo formado en nosotros y que nosotros caminamos para crecer en esa estatura de Él y de manifestación de Él. Mientras estamos aquí estamos para eso, y para edificar a la iglesia, y para servir, y para llevar este mensaje de salvación. Esta es nuestra misión, para modelar a Cristo aquí en esta tierra. Pero entendemos que somos de pasada. Un peregrino tiene claro su destino y su misión también en la tierra. No se aferra a las cosas de un lugar, son pasajeras. Sabes que son temporales. Las cosas materiales son temporales, mi amado. Y si las tienes, son para administrarlas para el reino, para lo que Dios quiere hacer, para la expresión del propósito eterno. Entonces, su vida de un peregrino no está determinada por la cultura de los lugares que atraviesa en su peregrinaje. Él manifiesta la cultura del reino donde quiera que está. Conoce la cultura del reino de la cual pertenece. No busca ser aceptado por otros en su cultura. Él establece la cultura del reino donde está. Tiene claro su propósito. Tiene claro su destino. Él pone los estándares. Por eso Pablo dice: brillen como luminares. Ustedes son como estrellas en el firmamento. Se nota, se ve. Un cristiano, un hijo de Dios, no puede pasar desapercibido. No puede. Si Cristo le habita, no pasa desapercibido donde quiera que está. Ustedes, dice, son, como leímos hace un momento, hablando de que Él nos hizo una simiente incorruptible, que nos hizo participar en esta salvación de esas realidades. También Cristo, que es la palabra que permanece para siempre, se lleva en el Evangelio. Note eso, eso está muy interesante. La que sigue, por favor. Cristo, la palabra que permanece para siempre, se lleva en el Evangelio. Esa palabra de vida, esa participación de la salvación,
se lleva en el Evangelio, en las buenas nuevas de Cristo Jesús. Por eso, vamos al punto número 4. La salvación es para todos y debe ser anunciada y obedecida para participar de ella. Muchísimos pasajes, no los vamos a leer todos. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar ¿qué? Salvación. ¿Por medio de quién? Del autor de la salvación eterna, Cristo. Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, a todos. Efesios 1:13, en él, hablando de Cristo, también ustedes, habiendo oído ¿qué? La palabra de verdad, Cristo, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Note, la fe, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y habiendo creído en él. La fe es una actividad espiritual. Dios no quiere que creas con tus fuerzas este mensaje, porque nuestras fuerzas, en nuestras fuerzas o de creer de nuestra manera es muy voluble. Depende cómo te sientes, depende cómo te van las circunstancias, es si crees o no crees, si me ama o no me ama, si está conmigo o no está conmigo. Esa es nuestra fe humana. La fe que aquel hombre Pedro, al caminar en el agua, puso y después vio las circunstancias y se estaba hundiendo. Esa fe no es la que Dios quiere que nosotros depositemos en él, sino una fe en el Espíritu, la fe del Hijo, que solamente puede ser provocada por la misma palabra de Dios, por el mismo Espíritu en la vida de la persona. Es la palabra, es la semilla. Por eso dice que el Evangelio es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. El Evangelio, la realidad de Cristo, la obra de Cristo, el Espíritu tiene poder para transformar, para salvar. Por eso la palabra es como una espada de dos filos, dice la Escritura, que penetra hasta lo más profundo. La palabra tiene el poder de generar la fe del Hijo en una persona. El Evangelio es ese poder que está ahí. Y tiene que ser creído, pero tiene que ser anunciado. Tiene que ser declarado, tiene que ser modelado. Las dos cosas son importantes. Uno dice, no, nada más muestra que haces cosas a la sociedad y muestras el amor de Dios y listo. No, tienes que hablar también de Cristo. Las dos cosas. Porque con tus acciones y tus obras glorifican a Dios. Y dicen, realmente es diferente. Hay algo diferente en esta persona, pero lo que puede transformar la vida es la palabra. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? Cuando dice que el sembrador salió a sembrar y echaba aquella semilla, y la semilla es la palabra de Dios. La palabra que produce. A Cristo se le describe en Apocalipsis. Dice que en aquella visión que tuvo Juan, veía a siete estrellas a la derecha de Cristo. Siete estrellas, hablando de la iglesia. Hablando, pensé que me estaba preguntando a mí. Dije, a lo mejor no me escuchó. Era Cristo, estaba hablando. Entonces, las siete estrellas a la derecha
de Cristo, y dice que su boca, así fue la visión que tuvo Juan, su boca era como una espada aguda de dos filos. Eso es Cristo, la palabra que penetra. Por eso lo único que puede transformar el espíritu de una persona es la palabra. No, no nada más, no tus hechos, es la palabra que declaras a Cristo. Eso transforma, eso opera en el espíritu, eso produce fe. La fe viene por el oír, ¿y el oír qué? La palabra. La palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo en Hechos iba a los lugares, buscaba las oportunidades, y vio a un grupo de mujeres que salía ahí junto al río, y dice que empezaban a compartir, empezó a hablar, a declarar, a hablar de Cristo? Y dice que había una mujer ahí que se llamaba Lidia. Entonces una mujer llamada Lidia estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a la palabra que decía. ¿Quién lo hizo? Dios. Dios es el que produce. Cuando usted declara la palabra, usted habla, algo se está produciendo ahí, algo se está sembrando ahí en las vidas de las personas. Y algunos dicen: no, pero es que imagínate, ¿qué va a pensar si yo le hablo de Cristo? ¿Sabes qué va a pensar? Que estás loco. Eso va a pensar. ¿No dice la Escritura eso? Que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, y para él son ¿qué? Locura. Cuando te oyen en lo natural, te están escuchando en lo natural, parece una locura. Quiero decirte que estás loco. Pero él, sí, estamos. Pero él fue el que produjo en nosotros el creer. ¿A poco no, cuando llegaron a presentarte el evangelio? ¿Qué les pasa? ¿Qué es eso? Religiosos, fanáticos. Pero luego empezaron a ir otra vez, y empezaste a escuchar la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, hasta que Cristo te ha revelado, ¿eh? Te ha revelado, y participas de la salvación tan grande, y ahora empiezas a decir: el que estaba loco era yo. Y nos convertimos como un Esteban que ahora dice, cuando lo estaban apedreando, y vuelta él: yo veo los cielos abiertos y veo al Hijo de Dios parado ahí a la derecha del Padre. ¿Eh? Ahora los cielos están abiertos. Eso es lo que produce la salvación tan maravillosa de Dios en nosotros, su palabra viva. Claro que muchos van a decir: no quiero saber nada de eso, estás loco, vive la vida loca, disfruta aquí la vida. Y otros están diciendo: no, pues ¿sabes qué? Está chido lo que dice, está suena bien, me gusta, pero ¿sabes qué? Ahorita no quiero saber nada de eso. Otros te van a decir así, pero va a haber otros como Lidia, que Dios ya los tiene preparados para esta salvación tan grande, que están esperando que llegues tú a hablarles y a declararles esa palabra de vida para que Cristo les sea revelado. Es poderosa la palabra de Dios. Hechos 26:18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esta fue la misión que cuando el Espíritu Santo toma a Pablo y le dice: tu propósito es este. Igual para nosotros, estás ahí para abrir sus ojos a
través de la palabra, para que se conviertan de las tinieblas, de no conocer el propósito eterno, y de la potestad de Satanás, de una naturaleza totalmente con tendencia a lo contrario a Dios, que vive solamente por los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, temporal, todo lo temporal. Pero ellos no pueden verlo, lo que hay más allá de eso. Por eso viven así. Pero por eso Dios nos dejó aquí, para abrir sus ojos. Esta es tu misión, a través de la palabra, que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que por la fe en Él, en Cristo, tengan perdón de pecado y conozcan su herencia, su herencia. Y ahí le voy a dejar ya. Tengo más cosas, pero yo creo que es momento de ponte de pie conmigo. Quiero cerrar aquí. Creo que es lo que el Espíritu quería decirnos. Ya lo demás puedo ser yo echándole más asunto. ¿Algo te fue impartido en esta mañana? Eso es lo importante. Que los músicos, si pueden ayudarme, pasen por favor. Y quiero que cantemos al final esa canción de admirable, pero con gratitud en nuestro corazón. Gracias, dale gracias porque te hizo participar de esa salvación tan grande. Qué privilegio tenemos. Y si tú estás aquí en esta mañana, y yo espero que Cristo se te haya sido revelado, quizás has escuchado mucho de la Biblia, has escuchado, has ido a reuniones, qué sé yo, pero si Cristo no te es revelado, no puedes entender ese privilegio y esas realidades en lo celestial y de la vida eterna que poseemos en Él, y esa seguridad que esto nos da en Cristo Jesús. Y si tú estás aquí, yo quisiera que me apoyen cerrando sus ojos. Y si tú estás aquí por primera vez, yo quiero que ores esto conmigo, o si deseas que los cielos te sean abiertos para ver las realidades del Espíritu y lo que eres en Él, que hoy puedas repetir conmigo en tu corazón, con un corazón abierto, y ahí en tu lugar, susurrando si quieres. Y digas: Cristo, abre mis ojos, quiero conocerte, revélate a mí. Hoy yo creo en ti, creo que tú eres el Hijo de Dios, que vino a traer esa salvación tan grande y que dio su vida y su sangre para pagar por mi pecado. Pero hoy también sé que tú resucitaste para darme vida. Yo recibo esa vida, yo lo creo y te doy gracias. Espíritu, hazme tu morada. Hazme tu morada. Y que yo pueda ver esos cielos abiertos de ahora en adelante. Y poder conocerte y disfrutar la herencia que tengo en ti. Y vivir tu propósito en esta tierra.
ya no en la carne, sino en el Espíritu. Gracias, Padre. Ahora eres mi Padre y te amo. Señor, te damos gracias. Como tu iglesia te agradecemos hoy. Te amamos, Señor, porque tú nos alcanzaste con tus cuerdas de amor. Y no nos callaremos, declararemos y brillaremos y viviremos en tu santidad, haciendo tus obras aquí en esta tierra, siempre enfocados en lo que nos has llamado a hacer aquí, Padre, con toda confianza. Te amamos y te adoramos, y te adoramos con todo el corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él, él es mi Dios.